what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. So pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y yo venía a contaros mis primeras lecturas del verano y la verdad es que llevaba este libro reservándolo para cuando empezara el verano y ya por fin lo he leído y es este Noches Blancas, este mini novelita de Dostoyevsky, que se desarrolla en creo que 3 o 4 noches, durante las noches de verano que son blancas, que son luminosas en San Petersburgo. Y es una historia deliciosa que se lee en un rato y la verdad es que me ha gustado muchísimo esa sensibilidad y esa forma de contar. Y bueno, es una historia con otras historias dentro y no puedo decir mucho más, aparte de que trata los temas de la soledad y del aislamiento y de buscar una conexión humana, de buscar una relación verdadera y también de volver a confiar cuando te han traicionado, cuando te has sentido dejado de lado. Y es una historia muy bonita, agridulce, yo creo que como todos los temas de Dostoyevsky. Y para no decir nada más sobre la historia, quería compartiros un trocito del principio, que es donde el protagonista nos cuenta cómo va caminando por la ciudad y cómo es su relación con la ciudad, porque se la conoce perfectamente de todas las veces que ha estado caminando por ella y ha estado vagando por ella literalmente, que me pareció deliciosa.
También todas las casas me son conocidas. Cuando camino, todos parecen correr por la calle delante de mí. Todas sus ventanas me miran y casi me hablan. Muy buenas, ¿qué tal está? Yo bien, gracias a Dios, pero en el mes de mayo me añadirán un piso. O, ¿qué tal está? Resulta que mañana vienen a hacerme unos arreglos. O, por poco no salgo ardiendo, me asusté. Entre ellas tengo favoritas, amigas íntimas. Una tiene intención de que este verano la trate un arquitecto. Pasaré a propósito todos los días para que no la curen de cualquier forma. Protégela, señor. Nunca olvidaré la historia de una casita muy linda, color rosa claro. Era una casa de piedra muy bonita. Me miraba tan afablemente, miraba a sus torpes vecinas con tanto orgullo, que mi corazón se alegraba cuando tenía ocasión de pasar junto a ella. Y de repente, la semana pasada, voy paseando por la calle y fue mirar a mi amiga y oí un grito lastimero. ¡Van a pintarme de amarillo! ¡Canallas! ¡Bastardos! No se apiadaron de nada, ni de las columnas, ni de las cornisas. Y mi amiga amarilleció como un canario. Por poco no se me altera la bilis por ese incidente y hasta hoy no he sido capaz de visitar mi desfigurada casita a la que cubrieron con el color del Imperio del Dragón. Terminado la breve novela de Edith Wharton, Estío, que en original se llama Summer. Es una novela de 1917 y por lo que he leído en la introducción, que esta edición viene con una introducción bastante interesante, es una de las favoritas de la autora, a pesar de que cuando se publicó se consideró una obra menor y casi insignificante. Y es verdad que en apariencia es una historia muy ligera, que no va más allá de simplemente ser una historia bonita, un romance de verano de una chica de pueblo, pero según va avanzando, que es verdad que empieza muy ligero y muy bonito, pero según va avanzando en la historia, la autora nos va enseñando lo que realmente es la realidad de la vida y que, bueno, el romance y el verano y la juventud no pueden durar eternamente y llega un momento en el que hay encrucijadas y a veces las personas tienen opciones y a veces no, sobre todo si eres mujer en aquella época. Y este es uno de los temas principales que trata la autora. La protagonista de la historia es una chica que nace en el monte, como lo llaman en el pueblo, que nace como en un poblado de unas personas que viven fuera de la sociedad en una pobreza extrema y en unas condiciones extremas. Y
el padre de la niña le pide a uno de los hombres, digamos, mejor posicionados del pueblo que por favor la adopte y la cuide. Y la conocemos cuando ya está en la primera juventud, es una chica independiente, es una chica con un espíritu libre, con un espíritu salvaje, que no le gustan nada las normas sociales, el pueblo y la vida en general le aburren, como es propio de la edad también. Y bueno, llega al pueblo un joven arquitecto de la ciudad con un encargo de dibujar las casas antiguas que hay en los alrededores, en la zona. Y bueno, surge entre ellos un romance inocente, un romance joven y un romance muy apasionado. Y ella en ningún momento piensa en el matrimonio o piensa que esa relación deba llevar a algo más serio, sino simplemente disfruta, disfrutan de estar juntos, de hacer cosas juntos, de descubrir otras poblaciones, de descubrir la naturaleza. Y ella no entiende por qué todo el mundo está obsesionado y por qué el matrimonio parece ser la única forma en la que es posible relacionarse, la única forma posible de mantener una relación amorosa, vamos a decirlo. Y sin embargo, la autora, pues evidentemente nos lleva por otros caminos y poco a poco la protagonista se va dando cuenta de hasta qué punto ella tiene unas opciones, ella tiene opciones en general, porque llega un momento en que ya se da cuenta que en realidad no tiene opciones, que en realidad por ser chica, además por ser de pueblo, además por haber rechazado ir al colegio, sus opciones de independencia, que es lo que ella más quiere, y sus opciones en general de vida se reducen muchísimo. Y bueno, es una historia muy melancólica, diría yo, porque a pesar de que su protagonista está llena de energía y está llena de vida y está deseando vivir la vida, las circunstancias y las normas sociales y las circunstancias de una realidad muy dura y muy diferente a esta imagen de pasar los días en los prados y disfrutar del sol y de la naturaleza y por supuesto, de su amor con este chico es muy diferente, choca frontalmente con eso. Entonces ella, bueno, pues vemos poco a poco cómo ella se va dando cuenta de esto y cómo va procesándolo y qué decisiones va tomando. La verdad es que es una novela muy breve que ya digo que en apariencia parece una cosa muy ligera y muy sencilla. Pero Edith Wharton va poniendo capas y va ahondando en temas muy complicados. Y bueno, tampoco voy a entrar mucho más en la trama, pero a mí me ha gustado muchísimo. Esta es mi tercera novela de Edith Wharton. Ya leí Ethan Frome y ya leí La Casa de la Alegría. Me queda su gran novela, que es La Edad de la Inocencia, que es por la que en 1920 le dan el premio Pulitzer, que además es la primera mujer a la que se le concede este galardón literario. Y desde luego voy a seguir leyendo a la autora porque me encanta, tiene un estilo muy muy bello. Y además da muchísima importancia al entorno y a la naturaleza. En Ethan Frome es el invierno, la nieve y el blanco, lo que lo puede todo. Y en esta, digamos que su contraparte, que es el verano, aquí están los animales, las flores, como todo de repente en verano se vuelve diferente, se vuelve vivo. Y bueno, en ambos casos la naturaleza contrasta y acompaña a los personajes, a sus sentimientos y a las cosas que les van pasando. La verdad es que una lectura muy, muy agradable y muy profunda también, que me ha hecho pensar en muchas cosas también. Y bueno, yo creo que
termino este vídeo aquí. Estas han sido mis lecturas de estos últimos días. Continuaré leyendo y compartiendo con vosotros en las próximas semanas. Muchísimas gracias por acompañarme, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.